Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Este miércoles la Asociación Dominicana de Profesores ADP, filial Palenque, se movilizó frente al Juzgado de Paz de esa demarcación en la provincia de San Cristóbal, donde se conocía una demanda interpuesta por el gremio a una señora conocida como Yesenia Díaz Albino, a quien acusa de haberles invadido unos terrenos donados por el Ayuntamiento de Palenque en el año 2015, cuando era alcalde Guillermo Aquino, quien a su vez los recibió del ingeniero Daniel Aquino y luego los cedió a la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esa demarcación. A veces uno se siente impotente cuando ve que no se hace justicia por la verdad. Nosotros, cuando éramos alcaldes en el periodo 2016, hoy vemos cómo la propia justicia no llega a conocer la verdad. Yo estoy aquí, a mí nunca la justicia me ha llamado como parte fundamental de ese hecho. Yo tengo la historia en mi memoria y estoy aquí vivo. ¿Por qué nunca me han querido ni siquiera cuestionar en función a los hechos? Yo le solicité al ingeniero Daniel Aquino la construcción o la donación de un espacio para pasar una calle por su propiedad privada. No hay problema, ¿qué cantidad que usted necesita? Le digo, yo necesito 8 metros de ancho más 2 metros y medio de ambos lados para aceras y contenedores. Me dice, cójalo, construye su calle. Y lo que quiero es que usted me le ponga a esa calle cuando la construya en nombre de Atilano Aquino Pereira, que fue un ex síndico que pasó por este municipio. ¿Qué pasa? Cuando se midió la calle, quedó una franja de terreno y me dice, ese pedazo de terreno que queda ahí, cójalo y hágase una obra municipal, una cancha, lo que usted quiera. Yo le dije, no hay problema, eso es un hecho. Tan pronto la calle se construya, se le pondrá el nombre de Tirano Aquino Pereira, y ahí tiene la calle el nombre de Tirano Aquino Pereira. Y el pedacito de tierra, nosotros, antes de salir del ayuntamiento, como dijo el presidente de la seccional de la ADP aquí, esta es una verdad. Los maestros marcharon hasta llegar a los terrenos donados por Aquino, donde serían construidas instalaciones de ese gremio educativo, y durante el recorrido vociferaba. Nuestra movilización está basada específicamente en una invasión que se nos ha hecho a los terrenos que nos donó el ayuntamiento en 2015, los cuales nosotros hemos empezado a construir las oficinas de la ADP, nuestra casa club y lo que es la oficina para nuestro distrito educativo. Por tal razón, las autoridades le exigimos que tomen medida inmediata, porque esta persona violó nuestro terreno, rompió las paredes, rompió la construcción y cercenó el terreno tomando una parte. Por tanto, nosotros le decimos a toda nuestra comunidad que nos apoye, porque de hoy en adelante ADP no descansará hasta que la invasora sea expulsada. El presidente de la ADP dijo que fue en el mes de julio, justo cuando el sector magisterial estaba fuera de las aulas en vacaciones, cuando se aprovechó y se violentó la propiedad, pero este desde el exterior notificó a las autoridades policiales. Los abogados de ambas partes manifestaron sus consideraciones. Que la justicia aplome y resuelva esta situación de invasión que le está causando a la Asociación Dominicana de Profesores de esta misma seccional de Palenque un daño irreparable, por lo que que entendemos que no va a prosperar esta invasión y obviamente las autoridades fallarán y decidirán el curso del mismo. Estamos frente a una invasión reciente
de luego de que el ayuntamiento en el 2015 hiciera uso de su autoridad, como bien lo establece la ley 176, donando 800 metros a la Asociación Dominicana de Profesores de aquí del municipio de Palenque, en donde se construirá un club, donde se construirán también las oficinas, y estamos con una construcción detenida debido a este problema de invasión. La demanda que estamos conociendo hoy aquí en el Juzgado de Paz de Sabana Grande de Palenque trata sobre una demanda de servidumbre de paso que está reclamando nuestra cliente, en razón de que esos terrenos originalmente iban a ser donados al ayuntamiento de aquí del lugar. Sin embargo, esa donación nunca se produjo, tal como lo evidencian documentos que están depositados en el tribunal. Estuvieron presentes en el lugar la alcaldesa de esa demarcación. Nosotros, como ayuntamiento, como alcaldesa de este municipio, yo estoy dando continuidad a lo que yo he cuidado. Aquí estamos apoyando lo que ya el ex síndico Guillermo Aquino, hace ya más de 10 años que había donado esos terrenos. Nosotros como ayuntamiento, nosotros y el Consejo de Regidores le vamos a dar ese apoyo para que eso sea para lo que se está haciendo ahí. Porque cómo va a ser que nosotros vamos a apoyar una construcción, vamos a apoyar algo y después ahora vamos diciendo que no. En nombre del Consejo de Regidores y en mi calidad de presidenta del Consejo, nosotros nos sentimos sumamente identificadas con ADP. El presidente sabe que desde que se acercaron a nosotros, yo misma fui partícipe del primer pitazo que se dio en aquel entonces. No sé si los maestros que estuvieron ahí recuerdan que nosotros estuvimos ahí desde ese entonces, le estamos dando apoyo a lo que ADP tiene proyecto de construir. Nos sorprendimos y incluso yo fui una de las personas que aún ese regidor tuve que decirle en su cara hasta charlatán, porque cómo es posible que yo siendo regidor actual no voy a saber lo que firmé en aquella gestión. El caso volverá a conocerse en audiencia el próximo 10 de enero del año 2024. Alfredo Arias, Comunidad Informativa. Seguiremos siendo la voz de nuestra gente. Suscríbete a nuestro canal.